Entonces, para comenzar ya a planear cómo hacer el team, a analizar clase por clase, que es lo mínimo que tienen que hacer para ver qué opciones tienen y así poder escoger, para que cuando peleen en PvP sea realmente lo que sepan qué hace la clase, el enemigo, cómo contrarrestarla. Si no hacen ese trabajo, pues es normal que algo les parezca difícil. Si no lo conocen, no saben cómo pelear contra él, pues cómo. Y más sabiendo que cada persona juega como se le viene en gana. Así que cómo van a saber cómo pelear contra él. La experiencia da una parte la respuesta, pero también parte de la respuesta ya está en el juego, ¿no? Sabiendo qué es lo que hace. Empezando por ahí. Y yo empezaría primero con las clases de curas, porque no hay muchas clases que curen. Entonces hay menos opciones y ya uno se lleva como un buen, se puede decir, entrenamiento, y es más sencillo decir qué clase empezar. Yo empiezo así. Otros podrían empezar con la clase favorita y armar un team que ayude a esa clase y juegue entre ellos bien en equipo, y que no se fastidien la vida, que no se obstaculicen, etcétera, etcétera. Así que todo vaya bien y que cumpla obviamente los requisitos que ya mencioné antes. Pero bueno, yo voy a hablar en este video sobre las clases de cura. Como dije antes, lo importante es el poder por turno y la aplicabilidad de este poder. Lo que hace más poder por turno es la curación, o bueno, son las áreas, y como saben, quien hace curas en área más o menos y el mejor sigue siendo el Aniritsa. Entonces vienen unos personajes que dicen: yo con mi Sukarak y el arma no sé cuál curo lo mismo que una Aniritsa. Ajá, pero es que una Aniritsa cura lo mismo y se lo cura a 8 personas a la vez porque lo hace en área. Entonces pues es que a veces algunas comparaciones están muy fuera de lugar. Entonces el Aniritsa pues tiene esa importancia. Entonces lo que quiero resaltar es eso: no solo importa la cura a un solo objetivo, sino la cura a varios objetivos. ¿Por qué? Porque resulta que así como nosotros también en general pegamos 1200 más o menos de daño, un personaje normal, o de 10 de daño, de 120 de daño base por turno, pues una Aniritsa hace exactamente lo mismo. O sea, no es que acá las clases de curación curen más de lo que curan las que pegan, no. Tienen las mismas cantidades de estadísticas, etcétera. Hay que sí tener en cuenta que, creo, no estoy seguro porque no lo he probado, que la inteligencia no mejora las curas directamente. Sucede que la inteligencia da curas, y son esas curas las que hostean la inteligencia. Es decir, la inteligencia como tal no hostea el daño de la cura. En otras palabras, si yo tengo 1200 de inteligencia, tengo 1200 de inteligencia y además 1200, supongamos, imaginarios a las curas. O no sé si saldrán allí, es que no he mirado, no me he fijado. y por ende no significa que entonces ahora la cura tiene 1200 a las curas y más los 1200 a la inteligencia, entonces son 2400 en total de stats equivalentes. Y entonces el Aniritsa cura un montón. No funciona así. Es como les digo, no sé si aparecerá el porcentaje que da curas en el apartado de curas, saca las características avanzadas o cómo lo maneja el juego, pero es así, solo se cuenta una de las dos, o sea, las curas. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta cosas como la potencia que mejoran el poder de todos los stats, o uno hace esa comparación, pero en el Aniritsa no sirve. ¿Por qué? Porque es que las potencias no dan curas. Tan sencilla y llanamente por eso. Si el Aniritsa algún día tiene una cura de tierra, pues es que tierras da pos, no da curas. Entonces hacerte un personaje de fuerza para curar con el Ani con una cura de tierra pues no va a servir. Va a ser fuerza que va a servir para pegar, no para curar. ¿Se entiende? Hay que tener cuidado con eso. Que por ejemplo ya el daño, los daños fijos pues ya no le van a servir a las curas, pero eso tiene su versión de daño fijo llamado curas, así se llama la estadística, curas. Bueno, no es daño fijo, pero bueno, sí es como si fuera potencia para las curas. Por ende, un personaje de curas también tiene más o menos lo mismo. De poder no tiene el doble, tiene los 1500 o 1500 monoobjetivos, 1300 bielemental equivalentes de inteligencia, pongámoslo así, ya que estás hablando de curas. Y creo que todo, bueno, no todos los personajes de curas escalan con la inteligencia. Es algo que tocaría mirar muy bien cómo escalan, porque también hay otros personajes que no son de inteligencia, que tienen curas a otros elementos y que creo que sí, las curas sí escalan con el elemento. Entonces no debería tener esa descripción de inteligencia. En caso no me he fijado cómo maneja el juego esta cosa. Y el caso es que, dado que tiene el mismo poder equivalente o la misma cantidad estadística equivalente que los personajes de daño, pues en equivalente también curan lo mismo, más o menos 1200, con la diferencia entre que esos 1200 en el enemigo, el de daño al enemigo, tienen en cuenta las resistencias, y que los aliados, las curas, no pasan por las resistencias de los aliados, y por ende el valor es mucho mayor, es mayor. Porque no son 1200 con la reducción de daño, de resistencias. Pero como no está para las curas, es mayor. Deberían ser más o menos unos 1900. Es más, lo voy a mostrar. Aunque son cosas que ya había explicado antes, pero si es 1920, con la reducción de daños que valdría 1200, lo mismo, pero sin la reducción de daños de las resistencias, pues se que valdría 1900. Yo nunca creo que he visto un Aniritsa que cure tanto. ¿Por qué? Yo no sé, son como medio perezositos al ponerse stats. Hablando de elemental, ah no, de mono. Bueno, si es muchísimo. Que si fuera elemental seguiría siendo muchísimo. Hablando de un personaje que tiene un daño base común y corriente, 10 daños por pa. 10 de daño base por pa. El caso. Los enemigos pegan también lo mismo o más. Hay enemigos que pegan 1200 que no son jefes y pegan eso. Y más, si además no tiene resist, si el enemigo además es más fuerte, le potencian y no sé qué más cosas puede hacer. El caso es que puede pegar un montonazo. Peligrosamente más. Y pues esos son 8 enemigos inicialmente. En el peor de los casos, que se invocan pueden ser incluso más. Y que el jefe, pues el jefe si es que seguro pega, puede pegar muchísimo más. Y el caso es que hay 8 enemigos o más pegándole lo mismo que los aliados le pegan a los enemigos. Con referencia a que los enemigos son medio pendejos, pero tienen muchísima más vida que nosotros, potencialmente mucha más vida que un personaje. Son muchas más resis y unas condiciones para matarle un poco complicadas. Y el Aniritsa, una Aniritsa que apenas cura 1200, que es mucho, o bueno, un personaje de curas, pues tiene que curar eso y tiene que causárselos a todos, porque potencialmente a todos van a recibir todo ese daño. Porque todos, porque o varios y no uno, pues porque si un enemigo, un aliado recibe 1200 por 8 enemigos, pues se nos muere, tan simple como eso. Tenemos que repartirle el daño con los demás aliados, y necesitamos que por ende nuestro Aniritsita o nuestro curandero pues le cure lo suficiente. Y a veces, sin duda, muchas veces un Sukarak que cure con arma no va a ser para nada suficiente. Entonces de ahí la importancia de las áreas. Muchas personas dicen también, o personas, es que el Osa cura igual que la Aniritsa, que es que el Steamer cura más igual que la Aniritsa, pero es que no cura en área. Ahí está el lío. Es que otros personajes curan, pues sí, para el coste es una cura potente, pero no pueden gastar 12 para curando, como le pasa al Xelor. Pero Aniritsa sí que puede. Y en área. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. La Aniritsa está planteado para ser la clase que cura del juego, y que la diferencia entre una Aniritsa y cualquier otra raza es altísima, simplemente por el hecho de poder curar en área todos los turnos gastando sus 12 pa. Sencillo de entender el porqué. Ahora bien, para ciertas mazmorras, ciertos estilos de juego, podría ser que una clase un poco inferior en curas, o tal vez bastante inferior en curas, sea suficiente. Eso también pasa, que tal vez nuestro amigo Sukarak de curas pues lo haga lo suficientemente bien. Aún así, creo que hay personajes mejores que curan más sin necesidad de un arma, estilo Steamer, que a la vez que curan pegan, porque como parte de su cura viene su torreta, pues y la correcta cura por porcentaje de la vida, incluso aún puedes ir pegando con su torreta arponera de inteligencia si es un Steamer de inteligencia, cosa que el pobre Sukarak con su arma no puede. En otras palabras, un personaje con arma nunca va a ser mejor que uno con hechizos a la hora de curar, tan siquiera. Que 8 dragonitos, o los que sean, según las capas de invocación que tenga, eso tiene su capacidad de cura importante y considerable. Que ciertos hechizos del Sadida pues sí Hay uno que entre más árboles tengas, pues más te curas. Y posiblemente te podrían curar toda la vida. Si el Sadida te encierra, hace como un cuartico, el cuartico de la curación se llama, lleno de árboles. Cuando necesitas vida vas ahí, entras al cuartico y el Sadida cada 3 turnos te cura un montonazo. Y si hay aliados, mejor, o sea, incluso puede ser un cuartico más grande para meter, curar a varios a la vez, y van todos al cuartico y el Sadida los cura, por ponerlo así. Entonces, sí hay muchas personas que tienen curas considerables, pero ninguno se compara con el Aniritsa. Aún así podrían tener curas suficientes, y 2 de esos personajes podrían ser suficientes, o 3, para curar lo que un Aniritsa hace, con la diferencia que además de curar, todos esos personajes, sea Xelor, Steamer, Osamodas, por ahora, creo que no se me queda ninguno, pues la diferencia es que esos 3 pueden hacer otras cosas además de curar, cosas que el Aniritsa no puede, ¿se entiende? Entonces si tienes 3 personas que curan a medias, pero 3 personas que además de curar a medias hacen otras cosas. Invoca, los 3 invocan, entre otras cosas, que tiene unas movilidades, bosteos interesantes, etcétera, etcétera. Que la Aniritsa no tiene. Entonces sí. Creo que así queda claro el tema de las curas. Que un personaje con arma no va a ser mejor que un personaje con hechizos curando, jamás. Que el Aniritsa sigue siendo el mejor curandero, él solo, pero con otras clases que curen a medias y hagan otras cosas, pues sigue rentando, en el sentido de que su poder por turno no solo es la cura, sino también el resto de cosas que hace. Entonces tiene un poder por turno equivalente al de un tal vez Aniritsa. Porque no solo curan, sino que hacen otras cosas. Pero el Aniritsa pues es 100% cura, se supone. ¿Se entiende? Entonces mucho ojo con todo esto. Desmitifico esa frase típica de que curo lo mismo que una Aniritsa, porque eso no es posible. No. Que cura suficiente, según la mazmorra tal vez, pero lo mismo jamás. Jamás, ni hoy, ni ayer, ni nunca.